El presidente autonómico Emiliano García Paje ha visitado hoy distintos hospitales de la región, entre ellos el de Puerto Llano y el de Ciudad Real, para inaugurar el funcionamiento de los nuevos TAD, nuevas incorporaciones y equipos de trabajo que entran dentro de ese plan de renovación propuesto por la Junta y que, en palabras de la directora gerente del SESCAN, Regina Leal, es un plan único en el territorio nacional. Nos planteamos hace dos años y por orden directa del Gobierno Regional hacer un plan de renovación tecnológica que es único en todo el territorio nacional. Este nuevo TAT incorporado al Hospital de Ciudad Real tiene 64 cortes y sustituye a uno de dos que ya estaba obsoleto con más de 20 años de vida. El nuevo instrumento permitirá al paciente una mayor agilidad en la prueba, además de una resolución más alta, y también un dato importante, este nuevo TAT ofrece una menor dosis de radiación. Este TAC es una de las inversiones que hemos hecho. Nueve TAC se han comprado nuevos en Castilla-La Mancha frente a dos, dos TAC que se compraron en la legislatura pasada. Como ven, es una diferencia muy importante. Y este TAC viene a sustituir un TAC de dos cortes que era eh, casi de 20 años que tenía eh, el Hospital de Ciudad Real. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha mostrado su agradecimiento a la Junta y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, por su compromiso y por su inversión real y tangible, en este caso, en materia de sanidad. Zamora ha destacado la importante y necesaria renovación que está sufriendo el Hospital de Ciudad Real, fruto también del esfuerzo del Gobierno Autonómico en la capital. Para mí desde luego es un placer recibir al presidente Emiliano García Paje cuando lo que viene a hablar es de inversión, de una inversión real por Ciudad Real, una inversión tangible y que la estamos viendo en esta nueva equipación para el Hospital de Ciudad Real. Castilla-La Mancha ya es una de las regiones cuyo parque tecnológico está siendo puntero y remontando en la lista. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha visitado Puerto Llano, el hospital de Santa Bárbara de la ciudad minera. Era uno de sus puntos claves. Y es que el presidente inaugura cuatro TACs en centros médicos de Castilla-La Mancha. García Paje ha hablado del 2018 como el año soñado de la sanidad en la región y es que se prevé invertir más de 14 millones de euros en un plan de nueva tecnología sanitaria pionera en España. El 2018 será clave para la sanidad, no solo en los ocho centros de salud, en la evolución de todos los hospitales que tenemos en marcha, los muchos consultorios que estamos desarrollando, la celebración en primavera, si no me equivoco, en abril y mayo, de las pruebas para eh, oxigenar y recrecer los recursos humanos de todo el sistema sanitario. Este año va a ser muy importante porque además avanzaremos en lo que decía la gerente, en un plan tecnológico como no tiene casi nadie en España con una iniciativa pública y tengo que decir también con la ayuda privada de Amancio Ortega, como bien saben todos, que nos va a llevar este año al entorno de casi 14 millones de, de inversión en tan solo un año. Tecnología que ya ha llegado en parte al Hospital de la Ciudad Minera, donde el presidente ha inaugurado un TAC, visita que ha aprovechado para dar su palabra de que el nuevo hospital de Puerto Llano será una realidad. Es más, en este primer trimestre, tal y como ha asegurado Paje, se va a licitar el plan funcional y también el proyecto de ejecución para que este proyecto llegue lo antes posible. En este primer trimestre se va a licitar el plan funcional, saben que es en definitiva eh, el documento indispensable para que el hospital no solo se pueda poner en marcha, sino funcione conforme a las necesidades que planteamos, pero por anticiparnos, por ir adelantando tiempo al tiempo, también este primer trimestre vamos a licitar el proyecto de ejecución para que pueda ser una realidad el hospital de Portuiano. El presidente de Castilla-La Mancha no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar un mensaje a la oposición. Emiliano García Paje dice sonrojarse cada vez que escucha a los que provocaron el mayor hundimiento de la sanidad hablar de las listas de espera. Además, Paje ha dicho que en Castilla-La Mancha se han obtenido los mejores datos de listas de espera desde 2006. Me sonroja mucho estar escuchando a las mismas personas, a los mismos responsables públicos, que hicieron deliberadamente un hundimiento de la sanidad, de la educación y de las prestaciones públicas en la última legislatura. Y, y permítanme que lo diga porque es lo que siento, independientemente de que lo comparta todo el mundo que me esté escuchando. Escuchar a las mismas personas. Hablar de las listas de esperas como, como si realmente no hubiera unos antecedentes, un problema y, y un método de trabajo. Como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Acabamos de conocer los mejores datos de listas de espera en Castilla-La Mancha desde el 2006. Acompañando a Emiliano García Paz, que se encontraban en la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de la ciudad minera, Maite Fernández. Por su parte, Caballero dijo que Puerto ya no recibía con esta visita institucional una buena noticia, la inversión en sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha y la tranquilidad que da saber que la región tiene un presidente que cumple con las promesas. Y es... Sin duda, una buena noticia que haya inversión en tecnología, que en definitiva es invertir en mejorar la salud de nuestros paisanos. Y tiene que ver, y esto es importante porque no es lo habitual y además, sobre todo, quizás es lo que más nos critican a los que nos dedicamos a la cosa pública, con el compromiso de la palabra dada, con el compromiso del presidente, que cuando no lo era, cuando era entonces el, el candidato o el responsable del partido que aspiraba a ser alternativa, al anterior gobierno se comprometió con Puerto Llano y se comprometió con la construcción de un nuevo hospital. La alcaldesa de la localidad, Maite Fernández, confesaba que esta promesa de García Paje de que sus vecinos podrán disfrutar de un nuevo TAC, de una nueva resonancia y pronto de un nuevo hospital era un mensaje de autoestima para un puertollano que en legislaturas anteriores fue el conejillo de Indias. A partir de ahora, ha dicho Maite Fernández, la ciudad minera es igual que los demás. La noticia de hoy es muy importante, no solo porque hayamos mejorado la tecnología, porque se vayan a salvar más vidas, porque los diagnósticos sean antes, sino porque nos trae un mensaje de autoestima puertollano que es hoy muy necesario. Autoestima porque somos igual que los demás, porque estamos en primera línea y porque no se han olvidado de nosotros, porque sufrimos en la legislatura anterior como conejillos de indias los peores recortes en sanidad pública que ningún hospital de Castilla-La Mancha pudo resistir. Y resistimos gracias al personal de este hospital y a la paciencia de un pueblo obrero, luchador, que sabe entender las circunstancias económicas y de la crisis. Lo que nunca podemos entender ni podríamos entender es el olvido, y eso ya lo hemos superado, porque ahora nos sentimos parte del sistema público sanitario de Castilla-La Mancha. La diputada regional del Partido Popular, Cortés Valentín, ha intervenido en rueda de prensa para destacar la mala situación y el deterioro que atraviesa la sanidad en Castilla-La Mancha. Deterioro, según Valentín, propiciado por Emiliano García Page y sus socios de Podemos, que están maquillando los datos de las listas de espera en la región. Problema que no había pasado nunca antes. Vamos a hablar de sanidad, porque la verdad es que el deterioro de la sanidad en Castilla-La Mancha se acentúa, se agrava por la dejadez del señor García Page y de sus socios de Podemos, y eso lo confirma, lo confirman los datos de las listas de espera del mes de diciembre, los últimos datos que a continuación os voy a dar, y que aún maquillándolos, eh, aún ocultando datos, pues no dejan de ser terroríficos. En cuanto a los datos señalados por la diputada que cerraban el 2017 y que aparecen también en el portal del SESCAM, destacar los 7.323 pacientes de la provincia de Ciudad Real que han estado en lista de espera para poder ser operados en los distintos hospitales. También los 919 pacientes de la provincia que esperan durante más de medio año para recibir una intervención. Los datos publicados en el portal de Sescan son así. El año termina con 7.323 pacientes esperando a ser operados en los hospitales de la provincia de Ciudad Real. 919 pacientes de la provincia de Ciudad Real llevan más de medio año esperando una intervención. Estas declaraciones se producen justo en el día en que el presidente autonómico Emiliano García Paje visita distintos hospitales de la región. Por ello, Cortés Valentín le acusa de venir solo a echarse la foto después de ver los datos y la situación, dice la diputada, insostenible de la sanidad en Castilla-La Mancha. Y la verdad es que con estos datos resulta que viene Paje hoy a la provincia de Ciudad Real a hacerse fotos. ¿Pero qué fotos se va a hacer? ¿No le dará vergüenza a este presidente venir a hacerse fotos a la provincia de Ciudad Real con estos datos que acabamos de dar? ¿Se va a dar una vuelta por las urgencias saturadas o se va a limitar a posar, como siempre, que es a lo único que viene y lo único que sabe hacer? Esperamos, de verdad, que por respeto a los ciudadanos en general y a los de Puerto Llano en particular, porque viene a Puerto Llano, pues no, no tenga la desfachatez de lanzar nuevos anuncios que, desde luego, no se cree nadie. Tal y como sostiene Valentín, desde el defensor del paciente ya se han efectuado varias denuncias. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha ofrecido los datos más destacados en la Junta de Gobierno Local, entre los que destaca la selección al Ayuntamiento de Ciudad Real por parte de la convocatoria de la Comisión Europea para la concesión de un centro de información de red, por el que se trabajará en materia de acción información y participación del ciudadano. También en relación con personal, eh, tiene que ver eh, con juventud también, ha sido el ayuntamiento seleccionado por la, la convocatoria de la Comisión Europea de Propuestas para la concesión del servicio, la estructura de acogida, se llama así, de un centro de información de la red Europe Direct durante el periodo 2018-2020. Otro de los puntos tratados en esta Junta de Gobierno ha sido la solicitud a la Diputación de Ciudad Real de 15.000 euros para emplearlo en materias de deporte, cultura y juventud y sus respectivas actividades, tales como el Festival del Corto, la Feria del Libro o el Festival de Jazz. Se ha solicitado también a la Diputación de Ciudad Real. Dentro de la convocatoria de subvenciones a, a municipios, 15.000 euros para diferentes propuestas de las concejalías de cultura, deportes y juventud. 15.000 euros que irán repartidos entre el 20 Festival Corto, la Semana Europea del Deporte, las Jornadas de Mujer y Deporte, la Feria del Libro y el Festival de Jazz. En otro orden de cosas, en cuanto a los presupuestos 2018, Martínez ha indicado que de la reunión que se mantuvo el pasado viernes para abordar los mismos, se produjo en buena sintonía y los acuerdos por parte del equipo de Gobierno para llevarlos a cabo están cumplidos. Solo queda esperar a que ganemos consulte a su Asamblea para que los presupuestos salgan adelante. Pues la, el, el tono de la reunión, como ya hice las declaraciones, fue bueno. Nosotros consideramos que todos los, eh, los acuerdos mediante las enmiendas al presupuesto 2017 están cumplidos. Por parte de Ganemos eh, quedaron en que tenían que consultar a su asamblea, que lo harían a la mayor brevedad posible, porque todos entendemos que es necesario aprobar unos nuevos presupuestos y que la ciudad necesita esos nuevos presupuestos. La capital ya se prepara para estar el próximo jueves en la Feria Internacional del Turismo FITUR. La concejal del Grupo Popular de Ciudad Real, Rosario Roncero, ha criticado con dureza el que en casi tres años de legislatura ni la alcaldesa Pilar Zamora ni ningún miembro de su equipo de gobierno hayan llamado a la puerta del Grupo Municipal Popular para negociar ninguna medida que beneficie a los vecinos. Desde el Grupo Municipal Popular lamentan haberse enterado por la prensa que la reunión entre Ganemos y Partido Socialista para negociar los presupuestos se celebró el viernes. Al hecho de que consideran grave de no tener presupuesto aprobado para este año, hay que añadir la ausencia de inversiones en la ciudad, según recuerda Rosario Roncero. De los 15 millones de euros de la partida de inversiones del presupuesto de 2017, apenas han ejecutado un 10%, es decir, un millón y medio de euros, lo que vuelve a poner de manifiesto el nulo compromiso. Es lamentable el sectarismo de la señora Zamora, a quien se le llena la boca hablando de participación, de diálogo y de consenso, pero a la hora de trabajar y de sacar adelante las cuentas públicas del ayuntamiento, prefiere negociar con los radicales de Ganemos, que son la marca blanca de Podemos, antes que con el Partido Popular, que fue quien ganó las últimas elecciones. Y este hecho tan grave de no tener presupuestos aprobados para este año, pues hay que recordar que los 15 millones de euros de la partida de inversiones del presupuesto de 2017 apenas se ha ejecutado un 10%. Y esto vuelve a poner de manifiesto el nulo compromiso, la falta de capacidad de trabajo y de profesionalidad de Pilar Zamora a quien esta ciudad no le importa lo más mínimo. En octubre del 2017 Izquierda Unida llevó al Pleno Municipal una moción para agilizar la adquisición del tramo de vía verde que transcurre por la finca San Muñoz en el paraje Los Navajitos, ante la nula información sobre el asunto por parte del concejal de Medio Ambiente y la escasa disposición del equipo de gobierno local para recuperar un trazado de especial interés para los ciudadanos de Puerto Llano. Tres meses después, la ciudad ve cómo los legítimos propietarios del terreno, cansados de que el Partido Socialista no intente llegar a un acuerdo y ver cómo constantemente se retira el vallado y se circula impunemente por su propiedad, han optado por una solución tajante: arar el camino. Izquierda Unida considera que es otro legado del Partido Socialista en anteriores gobiernos, capaz únicamente de firmar la escritura y de cortar la valla 31 años después. La formación insiste en que si se hubieran preocupado de inscribir en el registro de la propiedad el terreno, nada de esto habría sucedido. Por tanto, exigen al equipo de gobierno que vuelva a convocar la comisión de negociación y lleve a cabo las medidas necesarias para que el tramo pueda estar rehabilitado y vuelva a ser utilizado por todos los ciudadanos. Denuncian también la nula capacidad demostrada por el concejal de Medio Ambiente para gestionar este y otros asuntos, por lo que debería ser cesado en sus competencias de manera fulminante. El PSOE de Almodóvar del Campo ha elegido en asamblea local a los miembros que formarán la nueva Ejecutiva del Partido Socialista en el municipio, una Ejecutiva joven y renovada, en la que destaca la paridad entre hombres y mujeres, y como ha afirmado la elegida Secretaria General Carmen Pimienta. Aparte de Pimienta y como secretaria general, la Ejecutiva Socialista está presidida por Emilio Valiente y formada por Miguel Ángel Fúnez, como vicesecretario general, portavoz y secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación. Roberto de Gregorio, secretario de Organización y responsable de la Secretaría de Redes Sociales y Ana Soto, secretaria de Atención a la Militancia. Al frente de la Secretaría de Política Municipal estará Miguel Ángel Rosa. Gracia Fernández Mora ofrece una exposición en el Museo Municipal de Puerto Llano que recoge una serie de dibujos que van desde paisajes de ensueño tomados en los horizontes de la ciudad minera, los campos pacenses y también algún rincón turístico que será muy reconocido por el público que se acerque a disfrutar de la muestra. Pero en su obra encontramos un hueco de carácter más intimista, el dedicado a sus familiares, por ejemplo. Porque esto lleva mucho trabajo: es colgar, descolgar, mirar volver a mirar y en fin fueron horas y también agradecerle al director a Raúl que yo creí que esto iba a ser más complicado para mí el exponer no sé yo para mí eso era como algo inalcanzable y un día le dije vengo a hablar contigo porque quiero hacer una exposición y me dijo qué día y entonces <laughs> dije así de fáciles y dice pues sí enséñame algo de lo que pintas y le enseñé unas fotos y dijo el día que me digas tú está puesta, entonces, bueno, pues fue una sorpresa para mí, pero lo conseguí, vamos, así sin más. Y bueno, mis obras, pues como bien habéis visto, sobre todo el, eh, lo que me gusta es el retrato últimamente, lo que más he trabajado, más bien porque la expresión de las personas eh, en su mirada me llama mucho la atención y creo que lo que lo bien. Y luego el paisaje también me apasiona siempre. Fue con lo que empecé, porque yo veo arte en todo lo que. en todo lo, en todo lo donde hay luz y donde hay color, veo arte y todo me gusta plasmarlo. Y, y luego la técnica que utilizo en el paisaje, como bien ha dicho aquí la concejal, pues es mmm, óleo, sobre todo con espátula, que es lo que hace que dé esa mmm, vivacidad a la obra y esa libertad esos colores que puedo conseguir porque mmm, en la propia, con la propia paleta mezclo los colores ya en el, en el lienzo, que no es que haga yo una mezcla y luego lo, lo imprima, no. La mezcla va ya haciéndose en el lienzo, entonces me permite conseguir unos tonos que a lo mejor haciendo una mezcla pues los apagas o los estropeas entonces esa es mi técnica y mi truco y, y ya está y espero que os guste a todos lo que vais a ver que yo lo he hecho con mucha ilusión durante 20 años y, y nada más puedo decir cómo, has ido aprendiendo? ¿Cómo he ido aprendiendo eh, bueno, bueno tema, yo tengo... aprender aprender yo creo que eso lo llevaba innato porque yo desde que tengo uso de razón me recuerdo en mis ratos libres dibujando y pintando con mis colores. Y luego, ya de mayor, pues me vino aquí a vivir a Puerto Llano hace 20 años y conocí una chica que mmm, pintaba, que iba a las escuelas municipales. Y, y entonces empecé en Almodóvar, en la Escuela Municipal de Almodóvar, estuve los dos primeros años. Y luego estuve aquí, también aquí con, en la Municipal de Puerto Llano otros dos años. Y luego ya Emiliano Gómez Mediano, eh, hacía dos años que le conocía y yo siempre estaba, eh, ¿por qué no das clases? Porque a mí me gustaría aprender más, llegar a más. Y mira por dónde un día me lo encuentro y me dice, ¿qué pensaba que voy a dar clases? Y entonces dije, Pues ya tienes una alumna. Digo, vamos, de cabeza. Entonces llevo con Emiliano pues casi 12 años. Desde que él inauguró la escuela. ¿De dónde eres? Pues procedo de Don Benito de Badajoz. ¿Cuántos cuadros hay que reflejan? Pues cuántos cuadros hay. Creo que hay 18 retratos y 17 óleos. Vamos, no me para a contarlos, pero más o menos sí. creo que son los que hay. ¿Te dedicas exclusivamente a esto o tu profesión es otra? No, me dedico a esto, uh -huh. a esto y, y a mis hijos y uh -huh. mi familia. Uh -huh. Que no, es poco. que no es poco. ¿Has expuesto en algún otro sitio antes? Sí, expuse en la provincia de Córdoba, en un pueblo muy pequeñito de donde es mi padre, hace por lo menos 15 años, pero claro, no tenía nada que ver a lo que estáis viendo hoy en día. Después de 15 años, pues la evolución ha sido enorme. Luego he expuesto con mis compañeras de la Escuela de Arte de Voz Mediano en varias ocasiones, por lo menos que recuerde tres a lo largo de estos años pero yo sola esta, la primera. Fernández Mora es capaz de lograr con suaves gestos de pincel o lápiz bien sobre papel o lienzo que hasta el retrato de la mítica Marilyn parece que adquiera vida al mirarnos de frente. La concejala de Cultura, Anabel Mazarro, ha destacado el tratamiento del color y la luz en las obras tan características como los paisajes marinos. Eh, eh, las técnicas que tiene Graciela las explicará ella, pero vamos, a mí me llama mucho la atención la versatilidad que tiene utilizando muchas de ellas la expresividad de sus, de sus trabajos, en, sobre todo en los dibujos y cuando vemos paisajes y, y marinas pues la explosión de color y de luz que en ellas tiene y los, la firmeza en los trazos. Eh, nosotros le agradecemos mucho que haya elegido nuestro museo para exponer su obra, Puerto Llano. Es eh, una apuesta más y seguimos apostando desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Cultura por el talento local, el arte local. Y aunque Graci no es puertollanera, pero prácticamente la podemos considerar nuestra de adopción. O sea que la denominación de origen puertollano en las obras que exponemos en el museo sigue estando patente y latente. Mazarro ha puesto el valor en trabajo porque el talento local exhiba en Puerto Llano y que los autores se encuentren abiertas. Unas instalaciones donde exponer sus obras. El servicio de oftalmología del área integrada de Alcázar de San Juan ha batido en 2017 su récord quirúrgico en cirugía ambulante al haber realizado la cifra de 4.212 intervenciones realizadas durante un año. Un proceso quirúrgico que reporta grandes beneficios para los pacientes, ya que no requiere de ingreso hospitalario y permite la incorporación a la vida normal de forma rápida y segura. Desde 1998, año en el que se empezó a computar este tipo de intervenciones, el Servicio de Oftalmología de Alcázar de San Juan ha realizado 40.291 cirugías ambulantes. Precisamente fue hace dos décadas cuando se realizó la primera bajo anestesia tópica de Castilla-La Mancha, lo que evidencia la enorme contribución aportada por los oftalmólogos del área integrada de Alcázar de San Juan para favorecer la ambulatorización quirúrgica. Desde entonces, las cirugías de cataratas, cirugías de glaucoma, procedimientos corneales, estrabismos, obstrucciones de vías lagrimales y vitrectomías, por citar algunos ejemplos, son algunas de las especialidades quirúrgicas que se han ido incorporando a los procedimientos de cirugía mayor ambulatoria. De este modo, se han conseguido dejar camas libres en los hospitales que han ido destinadas a otros procesos médicos o quirúrgicos. La Administración sueños de Ciudad Real ha repartido un décimo de 30.000 euros agraciado con el primer premio de lotería nacional. Para la administradora Marisela Adam, nunca mejor dicho, esto supone un sueño hecho realidad, ya que llevaban tiempo buscando dar un primer premio. Estamos deseando dar el primer premio y, y bueno, nos ha tocado en la lotería el jueves, así que encantados. Sobre el nuevo formato de la lotería nos habla Adam. Se trata de un nuevo mecanismo en azul que permite obtener el décimo de forma digital desde la máquina, y sobre todo otra diferencia con respecto al formato del décimo tradicional es que ustedes pueden elegir el número que quieran y personalizarlo a su gusto. Nuevo formato azul, vale, que es eh, la diferencia entre el décimo tradicional es que se saca de la máquina, vale, con el nuevo formato digital y lo bueno que tiene es que puedes sacar el número que tú quieras. Ya lo saben, prueben suerte y atrapen sus sueños. En Castilla-La Mancha intervalos nubosos de tipo alto, heladas débiles y vientos flojos del norte. En Ciudad Real cielos poco nubosos a nubosos con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, heladas débiles. En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios, vientos flojos del norte. En Tomelloso cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte, temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles nocturnas. En Alcázar de San Juan cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento, temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde, heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojos a moderados. Epsol te ha ofrecido el tiempo.